Recibimos un llamado directo eh, a la al Ministerio Público Fiscal. Eh, se los transcribo, se los leo. El diálogo fue así. Está grabado, pero por resguardo de los testigos arrepentidos no pasamos la voz de los que hablan. Llama una persona y dice: Hola, Patricia. No. Eh, ¿Con quién desea hablar este es el Ministerio Público Fiscal? Quiero hablar con Patricia Bullrich. Bien, quiero denunciar unos saqueos que van a ocurrir eh, en el futuro. ¿Quién habla? Bueno, durante la denuncia de esos saqueos, ocurrida hace muchos años atrás, cuando todavía Macri no era presidente, pero lo estaba por ser, el diálogo describe que el macrismo, en una coalición multipartidaria de antinomias, va a ir al FMI, le va a pedir un préstamo que van a pagar los argentinos y que van a usufructuar las empresas para saquear el salario de todos los trabajadores. Esta denuncia de saqueos premeditados, que además se cumplió y que no quieren analizar en juicio, fue a sorteo y cayó, o curiosamente, en el tacho de la basura. Es la única denuncia sobre saqueos que habiéndose cumplido y teniendo responsables directos, no es juzgada.